recomiendo, estamos aquí en el Instituto San Patrick de la Ciudad de Santa Fe, ubicado en San Lorenzo 3345 de la Ciudad de Santa Fe, y en este caso en compañía de su titular, con Ana Rión. ¿Cómo andas, Ana? Hola, ¿cómo estás, Maxi? Gracias por recibirnos. No, gracias a vos por visitarnos. Me hace acordar esto, y te decía cuando en una de las oportunidades, cuando era joven, hace bastantes años atrás, no tantos, pero hace varios, ubicada, tenía la casa de San Patrick en calle Viña Freire. Y 29, al 29. Casi Crespo. Casi Crespo. Me tocó estar ahí. Sí, estamos desde el 1998. Después nos mudamos a Avenida Freire al 3100. Y ahora hace 2 años que estamos acá en San Lorenzo 3345. Así que bueno, una histórica institución de Santa Fe. Seguro, sí, sí. Algo muy interesante, de lo cual te comentaba cuando charlábamos hace un par de días atrás, digo, la importancia de saber inglés, ¿no? De conocer inglés, de saber no solamente, ya sea de leer, de saber no solamente los colores, el pronunciar, el decir hello o goodbye, sino también el poder hablarlo y poder uno, digo, defendérselo para la vida diaria, en el cual hoy el inglés es una costumbre o muchas de las cosas que llegan a nuestro país están en inglés, ¿no? Seguramente, o sea, desde lo científico, ¿no es cierto?, que necesitamos leer y saber inglés, también lo importante es comunicarse con el otro. Creo que hoy lo más importante es hablar, y es lo más difícil. Entonces, acá en nuestra institución nosotros aplicamos la metodología como para que el alumno desde el principio se pueda comunicar con los pocos elementos que cuenta. Y así van siguiendo la carrera y van avanzando en el idioma. Claro, va subiendo la escalera. La escalera, sí, en conocimiento, esa, ¿sí? Del progreso. Uh-huh. Y me decías algo muy importante que tiene que ver con, en esta escalera, el primer escalón, que es, digo, desde bebé. De la importancia de que ya vengan desde bebé o de bien chiquito, digo, de perder el miedo de que, ay, pero están chiquitos, tan bebé, tan, ya chiquitos, 2, 3, 4 años, lo que sean de edad o cero, pero que ya vengan y empiecen a mamar el conocimiento. Lo más importante es que empiecen desde muy chiquitos. Nosotros tenemos la franquicia de All English for Babies y los chicos pueden llegar a venir desde los 6 meses. Se aconseja desde los 4, pero nosotros generalmente los aceptamos desde 6, que ya se sientan solitos, vienen con sus padres, y desde esa etapa los chicos pueden llegar a ser bilingües. La única forma que vos seas bilingüe es que vengas desde bebé y aprendas los dos idiomas al mismo tiempo. Claro. Porque cuando ya tienen 4 o 5 años, ya saben su propio idioma, o sea, el español, lo adquieren y saben muchísimo y pueden imitar muy bien a nosotras o a los videos o al audio que escuchan, pero no van a ser nunca bilingüe, van a saber inglés como segunda lengua. Claro. ¿Y cambian algo? ¿Es el aprendizaje que sea desde bien chiquito a que sea, digo, vamos a poner 3 extremos, el bien chiquito desde los 6 meses, el del niño y el del adolescente? Digo, dejando de lado el más adulto, digo, ¿no?, el mayor de 18, pero ¿es que varía mucho en el aprendizaje? Sí, varía muchísimo porque nosotros, en la neurociencia nos indica que vamos perdiendo neuronas que no son estimuladas. No. Entonces, en los periodos más chicos, más jóvenes, vamos perdiendo muchas neuronas cuando no las estimulamos. Por ejemplo, aprendiendo un idioma o aprendiendo matemática, aprendiendo a nadar. Entonces, se nos hace más difícil cuando somos más grandes. Entonces, y además tiene que ver esto de las etapas de la vida. Cuando es un adolescente tiene otros intereses, no tiene ganas de aprender inglés quizás, tiene ganas de hacer otras cosas. Por eso al adolescente tenés que motivarlo con lo que le interesa. Por ejemplo, investigar sobre un tema que le guste, o escuchar ahora, por ejemplo, a algunos jugadores o los Juegos Olímpicos, escuchar a alguien que habla inglés, claro, aunque no sea nativo. Sí, o la música en inglés, o que la lo que música, dicen. La música, si bien ahora está muy en boga acá la música en español, lamentablemente para nosotros, pero bueno, siempre los estimula escuchar música en inglés, porque la idea es que entienda.
Una vez que el alumno dice, ah, dijo tal cosa, entonces ahí se hace el clic y dicen, ah, bueno, estoy en la buena senda. Claro. Y además algo muy importante, y esto más para los padres, y uno como padre lo dice también, del enseñarle a los hijos. Tal vez a uno como padre hasta les cuesta, pero llevarlo al instituto, que a ver el horario, que a ver esto, que a ver lo otro, que tenés que venir, llevar, que quién lo va a hacer. Que después tal vez el chico termina siendo un progreso todo eso. Seguro. A mí me pasó que no hacerlo el inglés y solamente quedarme con el inglés de la escuela, perderme muchas cuestiones que hoy con mi hija más grande las pude hacer. Claro, vos si tenés oportunidad, no tenés momento por la pandemia, pero si tenés la oportunidad de viajar, ya volveremos a los buenos tiempos. Exactamente. Todo vuelve. Todo vuelve. Vuelve la ropa que se usaba antes, vuelve también eso. Va a volver. Yo creo que pronto va a volver. Y bueno, tenés la oportunidad de viajar y bueno, desde el aeropuerto ya y ingresar a un país, cual sea, manejando el idioma inglés, podés comunicarte con cualquier persona que te encuentres y eso es maravilloso. Porque, o lo mismo entender lo que estás leyendo, las calles, los mapas. Sí, o hasta mismo hoy en día para cualquier posibilidad laboral de trabajo, el tener un idioma o el saber inglés te abre también o te da una chance extra, en definitiva. Mirá, en muchas empresas, ¿no?, que se dan. Sí, hoy, disculpame que te interrumpí, sí. Hoy en día es como que ya inglés es un requisito que ni siquiera se nombra, porque ya se da por entendido que vos inglés tenés que saber. Hoy en día están buscando otras habilidades que debemos tener todos y que también se aprenden en el aula, como las habilidades sociales, como las competencias comunicativas, que es lo que te decía al principio. Lo más importante en estos tiempos es comunicarnos, porque así como la tecnología nos dice que estamos todo el tiempo comunicados, y la verdad que es mentira, porque estamos cada vez más desconectados. Sí, cada vez más aislados. Estamos más aislados. Con el aparatito, con el celular. Exacto, con el celular cada uno lo suyo. Entonces yo creo que hay que volver al mirarse a los ojos y hablar. Cuesta mucho hoy hacer un juego de roles con los alumnos y que se miren. Por eso nosotros trabajamos así con las mesas enfrentados o en semicírculo en otros salones, como para que el alumno tenga el contacto con el otro. Y más en la pandemia, que también estamos con el distanciamiento social, con el barbijo, etcétera, tenemos que cuidarnos, pero a su vez también tenemos que volver al vínculo. Claro. El vínculo con el otro. Me sacaste una pregunta que te iba a hacer, era sobre eso. Acá en el instituto, sin dejar de perder lo que es la teoría, es mucho más la práctica. Digo, para el inglés, para lo que es el aprender, digo, el aprender y el poder desenvolverse después. Totalmente. O sea, es lo más importante. Nuestra meta es que el alumno se comunique. No importa la edad y no importa el conocimiento que tenga. Lo importante es que en cualquier ámbito que sea áulico o no, ajá, por ejemplo, hablábamos antes de las obras de teatro que hemos ido, que hoy la podemos ver por internet, porque lamentablemente no podemos ir al teatro, pero que el alumno pueda entender en otro contexto hace que se sienta realizado y diga, tengo ganas de seguir. Claro. Siempre tenemos que mostrarle que puede, ¿sí? A cualquier edad. Que le pique el bichito ese de decir, quiero conseguir esto, cuando lo consigo digo, ahora voy por más. Voy por más, seguramente. Y además se ve también en otra edad, por ejemplo, en la universidad, necesitas y sí o sí inglés, y además mucha gente que hace maestrías o que sigue estudiando carreras de posgrado, sí o sí necesita un nivel alto de inglés. Entonces, sí o sí, pero después se desesperan si antes no habían estudiado. Claro, porque quieren aprender todo de golpe, digamos. Claro, necesito prepararme para un examen internacional. ¿Cuánto tiempo tenés? 2 meses. Imposible. O sea, esto se hace, se construye, ¿sí? Se construye desde el momento que vos empezás y, como decíamos al principio, esta escalera que vamos escalando de a poco y hasta llegar a la meta. Que además eso es lo bueno, digo, de que uno tenga las ganas y que sean procesos paulatinos. Porque digo, cuando uno quiere hacer todo de golpe, termina, a ver, muchas veces siendo más frustrante y abandonando porque uno quiere conseguir todo rápido
y, no sé, y esos procesos terminan siendo erróneos o terminan fallando. Seguro. Yo siempre digo que no es como estudiar una materia de ciencias sociales que uno se sienta y lee y recuerda y aprende. Esto no, esto es una construcción. Un aprendizaje, pero también se da el aprendizaje en las ciencias sociales. Sí. Lo que pasa es que esto es un aprendizaje que es desde lo básico y vamos subiendo esta escalera y vamos sumando conocimientos. Ana, gracias por estos minutos, por arrancar este camino, como decía yo, como que hablábamos de esta escalera, para seguir charlando, hablando, como hablábamos en la charla de... El inglés es una forma aparte, es una cultura que llegó para instalarse. Bueno, para seguir charlando y hablando de estos temas, te invito para seguir conversando y hablando de distintos temas de índole que tienen que ver con el inglés, con perfeccionarnos, con mejorarnos, y aquellos que no lo saben, que lo... No sé si la palabra es que lo aprendan. ¿Está bien dicho que lo aprendan o no? ¿O cómo sería? Sí, que lo incorporen. Que lo incorporen. Bueno, Maxi, gracias por venir. No, por favor, gracias a vos. Así que bueno, la invitación está hecha para que conozcan lo que es San Patrick, el Instituto de Inglés, ubicado aquí en calle San Lorenzo 3345, para que vengan no solamente ustedes, familiares, amigos y aquellos que tienen hijos de muy temprana edad, para que empiecen a subir las escaleras del aprendizaje, de la adquisición de conocimientos del inglés como una forma de vida distinta a la que tenemos hoy aquí, en este caso desde San Patrick, el Instituto. Lo recomiendo.